Buenos días, buenas tardes. Convocatoria extraordinaria del pleno convocado para el día 20 de junio a las 12 y media. Nos hemos pasado unos minutillos. Damos comienzo al primer punto del orden del día, que es aprobación del acta de la sesión ordinaria del órgano pleno de fecha 18 de mayo del 2018. Salvador, que estamos en turno de aprobación del acta de la sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento a la fecha y hora señaladas. ¿Alegaciones al acta? Sí, yo tengo una alegación. Un segundo. Vamos, con fecha 4 de junio del 2018 se presenta solicitud por vía telemática por parte de Salvador Moreno Cuesta, alegación al acta de la sesión plenaria de 18 de mayo del 2018, que dice así. Como concejal de Gente de Zújar y una vez leída el acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado el 18 de mayo del 2018, hemos observado en el punto número 2, aprobación del expediente número 1/2018 de reconocimiento extrajudicial de crédito, aparece que en la votación de dicho punto los concejales de Gente de Zújar se abstuvieron cuando nuestro voto fue no a la aprobación de dicho expediente al haberse incluido una factura que consideramos que es privada y que no se puede pagar con cargo a los fondos del ayuntamiento. Solicita la corrección de la votación de dicho punto para que quede constancia de nuestra negativa no a la aprobación de dicho expediente por los motivos expuestos más arriba. Una vez comprobado el dictamen de la comisión informativa, fue de abstención. Una vez comprobados los vídeos de... Efectivamente, se da un poco lugar a dudas respecto al tema de la votación, vosotros mismos lo habréis visto, pero efectivamente cuando se pide una aclaración se oye al portavoz decir nosotros votamos en contra. De todas formas, como asistía también el técnico del Servicio de Asistencia al Municipio, Antonio Linares, le consulté en sus datos y él le aparecía como voto en contra por parte de Gente de Zújar, efectivamente. Pero entonces, ¿por qué se ha puesto abstención? Porque se generó la duda ante, y yo como tenía una erróneamente una nota de abstención, por eso yo me fui a mis notas. En el momento en que yo lo compruebo y lo pregunto al técnico del SAM, me corrige el error, es un error, ¿de acuerdo? Sometido a votación, se aprueba la modificación por error material de la votación del punto número 1 de Gente de Zújar. ¿Voto a favor? Yo creo que sí. ¿Y ahora cómo queda reflejado esto en el acta? Bien, cuando existen modificaciones o enmiendas, la certificación del acta se formará la certificación del acta de la sesión anterior junto con la modificación de este apartado. Es decir, cuando se vaya a certificar ese punto, será la unión de las dos certificaciones, así lo establece la ley. Con fecha 19 de junio del 2018, número de registro de entrada 1110, se presentan alegaciones al acta de 18 de mayo del 2018 por parte de la concejal Rosario Moreno Ibarra, que pide que conste en el acta lo siguiente. En los ruegos y preguntas del pleno del 18 de mayo, la concejal Verónica del grupo político Gente de Zújar hace las siguientes preguntas. El día 2 de mayo pedí por escrito que se me dijeran si había algún concejal de este ayuntamiento que le deba a alguna administración pública y me contestaron que por la ley de protección de datos no le podían dar esa información. Vuelve a preguntar, ¿hay algún concejal que le deba algo a las administraciones públicas? Juanjo, ¿tienes constancia? Juanjo dice, que yo sepa, no. Verónica, ¿no tienes constancia? Yo voy a leer una nota simple. La enseña a la gente que hay en el pleno y empiezo a leerla diciendo las cantidades de cada una de las administraciones.
es de una concejal que tiene una deuda con el Servicio Tributario de Diputación de Granada, dice la cantidad, y otra con Hacienda, dice la cantidad. Y es un concejal de los que están aquí sentados, de los que dicen que luchan por mi pueblo. Lo voy a decir con las palabras exactas: lucho por la situación de este pueblo. Juanjo, Verónica, que seas clara y concisa si quieres decir algo. Verónica, sí, te lo leo. Doña Rosario Moreno Ibarra. Rosario, ¿quién te ha dado a ti esa nota simple? Verónica, a cualquier persona se la dan. Rosario, denúnciame. Verónica, no tengo que denunciarte. Tenía que darte vergüenza estar de concejarte viendo lo que debes. Rosario, no me da ninguna. Mis deudas son por trabajar y por dar trabajo. Juanjo, Verónica, tranquilízate. Verónica, si yo estoy tranquila, debería darte vergüenza. Julia Navarro, ¿cuánto dices que debe? Verónica, dice varias veces a esta mujer. Salvador, estamos hablando de un representante municipal. Debería dimitir. Y así finaliza la alegación. Sometido a votación el cambio. Bueno, ¿qué cambia? Parte, no. Las partes que cambian. Vamos a ver. Según establece la ley, os digo concretamente el artículo. Un segundo. Si me encuentro. Bueno, establece el reglamento de organización y funcionamiento que la ACTA deberá tener relación sucinta de los hechos que se trata y de las incidencias que hagan. Claro, las actas no son transcripciones literales, son relación sucinta de hechos. Así se ha recogido en el acta y así se ha firmado. Ahora bien, si tú lo que solicitas es una transcripción exacta de esa parte del pleno, solamente tenéis que se somete a votación si queréis recoger la transcripción exacta de esa todo, parte con del pleno. Y con todo. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. ¿Se somete a votación, votado a favor? Sí, en principio tampoco tenemos mucha. Si es transcripción literal. Bueno, con las dos. Yo también tengo más alegaciones. Ah, perdón. Salvador. Yo también quiero que se incluya literalmente la explicación que dio la concejal de Hacienda con respecto a la factura del balneario, de las 28 comidas. Y no era otra que don Manuel Carrasco, antiguo secretario, se negó a pagar la factura que antes se comprometió a pagar. No aparece en el acta. Esas no fueron las palabras. ¿Eh? No he leído. ¿Qué palabras? No, digo que no son esas, pero que se transcriba literalmente. Efectivamente, que se transcriba literalmente. Literalmente. ¿Tú te acuerdas lo que dijiste? Sí, totalmente. ¿Qué dijiste? A ver, no estás pidiendo que se transcriba literalmente, pues se transcribe literalmente y ya está. Puedo decir que las palabras que tú has dicho no son las de. Eso también. Que se negó a pagar la factura. Que se negó, no. No entré en ese. No voy a entrar en eso, sencillamente. Transcripción literal de lo que venga en el acta. ¿De acuerdo? Y ya está, y no hay ninguna historia. ¿Vota a favor? Pues estamos todos. Si son transcripciones literales. Claro. Cuando se convocó el pleno de mayo, en la documentación de este punto solo se enviaron 4 páginas de 14. A solicitar las 10 restantes. Vimos que la aprobación de este Salvador. Tipo de expedientes. Salvador. No es que tengo que explicar esto. No, tú no. A ver, Salvador, perdóname. Tú tienes tu acta. Alegaciones a este acta. Sí. No me haga ahora un recordatorio de lo que has podido presentar, de lo que no has podido presentar. Simplemente. Alegaciones a este exclusiva acta. Del alcalde. El alcalde te elige. Salvador. Porque quizás sabía que se estaba que votando. Al orden? Que se estaba votando. Salvador, te llama al orden. Que se estaba votando alguna factura. Señora secretaria, que conste que a Salvador Moreno Cuesta se le llama al orden. Salvador, ¿por qué no alegaciones puedes? Al acta. Que te estoy leyendo. Alegaciones al acta. A lo que esté aquí escrito. Que no estés de acuerdo o que quieras transcripción literal. Es que quiero que coste esto en acta. Quiero que coste esto en acta. Que por qué tú pediste la competencia al pleno. Y no nos mandaste esa documentación, Juanjo. Que son cosas que llaman mucho la atención. Y no solo eso, sino que votamos en contra y vosotros ponéis que no hemos abstenido. Tenemos abstenido. Mira, Salvador, perdón un segundo, yo lo sabe, mira. Salvador, el problema de tu votación fue el siguiente. Y si te ve el vídeo del pleno, sabrás que cuando pedimos votaciones a favor, el grupo de gente de Zújar levantó la mano los 5. Y dijimos a Salvador, que estamos votando a favor. No, que nosotros votamos en contra. Digo, bueno, pues entonces estate más atento y cuando pidamos voto en contra, entonces vota en contra. No, liemos la perdiz porque parece que esto es un tomo y daca y esto no es así. La cosa es que una competencia tuya exclusiva la delegaste en el pleno. Yo puedo delegar mi competencia donde yo quiera y siempre y cuando la ley me lo permita. Claro, pero esto llama mucho la atención de que no nos mandaron la documentación donde decía eso.
que era pero vamos a ver, Salvador, que no procede lo que está hablando ahora mismo. Que si quieres hacer una alegación correspondiente a por qué el alcalde delega o no lo delega, se la hace a la secretaria del ayuntamiento y la secretaria en tiempo y forma te contesta como legalmente proceda. Estamos en el acta de pleno. De lo que ponga aquí, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo, tiene que haberse puesto que tú delegas en el pleno por los motivos que corresponda, Juanjo. De verdad que es que quiero saber por qué delegaste en el pleno. Es increíble, de verdad es que... Salvador, si quieres todas esas alegaciones, las haces correspondiente, como hace siempre, y ya se te contestará en tiempo y forma. Lo que se baja a pleno es lo que se discute en el acta de pleno. Bueno, también, y es lo que se somete a votación o a no votación, que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. También viene en el acta que la concejal del PP me llamó ladrón. Quiero decir que yo nunca, nunca he robado a nadie. Nunca. La próxima que lo diga, que lo demuestre con un papel. Pero bueno, una sentencia, pero Salvador, diga que yo he robado algo a cualquier persona. A ella sí se la ha demostrado que es deudora a este ayuntamiento. Pero, Salvador... No, creo que está. Vamos a la cosa. Creo. Ya está, se acabaron las alegaciones. Votamos el acta y eso es lo que hay. Y las alegaciones que tú quieras hacer, las hace en tiempo y forma a la secretaría de este ayuntamiento. Ya está. Creo que en lo que tú estás hablando tenemos un informe. Salvador, que ya está. Un informe que es denuncia, por cierto, de un policía local, que creo que el policía local tendrá su... Que te acusa a ti. Que no merece la pena. No, una cosa es que... Se haya pasado el plazo, de haber sancionado eso, es otra cosa. Y otra cosa es que tú tienes una denuncia. Porque eso está ahí. Y que eso está ahí. Que no estamos en ese tema. Como no estamos en turno de robo de preguntas, se somete a vos. A ver, incluyendo las tres alegaciones que ha pedido: una Rosario, otra Salvador y otra Salvador en relación con lo de Maricarmen. Pues Salvador, de lo que viene en el acta, es que en el acta no viene ni una cantidad. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Juanjo, no viene en el acta y quiero que se transcriba lo mismo que hemos dicho. ¿Qué queremos hacer? Eso lo he pedido yo por petición. Hacer la transcripción literal del acta. No, pero es que hay otras cantidades, aparte de las de Rosario. Como son los 18.000 euros que se le iban a pagar a los abogados de la Junta de Andalucía por el contencioso. Sí. Que resulta que no van a ser 18.000, que no van a ir a 35.000. Después lo veremos. Pues eso lo dirás tú. Esa cantidad me gustaría que apareciera en el pleno. Pero que eso no lo dices tú en el pleno, Salvador. Eso lo dice. Eso no lo dijiste tú en el pleno. Lo dijiste tú. Yo te dije que en principio la partida presupuestaria que estábamos en pendientes de pleno era los 18.000 euros. Eso es lo que no viene. Eso. Quiero que venga. Pero si eso lo tiene en el presupuesto. Madre mía. Quiero que venga. No, los 18.000 euros no vienen en ningún sitio. Son 13.000 euros lo que aprobamos. La modificación presupuestaria. La primera factura. Era de 13.000 euros. Pero si tú no la aprobaste. Si tú no la aprobaste, ¿qué más te da? Si no la aprobaste, en la relación de factura va a incluir la factura. Disculpa, un momento. El artículo 109 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 1986 establece: de cada sesión, el secretario extenderá acta en la que hará constar, entre otras cuestiones, lugar de reunión, día, mes y año, hora de comienzo, nombre y apellido del presidente y miembro de la corporación, carácter ordinario o extraordinario de la sesión, asistencia del secretario o legalmente quien le sustituya, asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de acta. Un acta no se puede pretender que sea una grabación, es que la grabación existe. Pero las cantidades son importantes. Las grabaciones existen. Pero Salvador, son opiniones sintetizadas. Sí, entiéndeme, es que. Pero qué más sintético que un número. Es muy complicado. ¿Qué más sintético que un número, Maribel? No es lo mismo que sean 1.000 euros que se le han pagado al abogado que 18.000 o 22.000. No es lo mismo. No es lo mismo que se le haya pagado al arquitecto por la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Perdona, Maribel. El reconocimiento extrajudicial está ahí, se puede consultar. Entonces no hay razón para. Si yo sé que la acta no la leemos tú y yo nada más. No se la lee nadie más. A no ser que haya alguien en Granada que se la lea. Otra cantidad que no se pone. Otra cantidad que no se pone, y se dijo en el pleno. Eso son opiniones. Otra cantidad que no se pone, y se dijo en el pleno, son los casi 37.000 euros que se le paga al arquitecto por la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Porque esa cantidad sí la dije yo. Y que según el abogado del ayuntamiento, don Mariano Vargas, no se daba ninguno de los supuestos para el pago de ninguna cantidad, como era la aprobación inicial de la.
ni la aprobación definitiva por la Consejería. Pero a ver, Salvador, mira, yo es que... Mira, yo que no es lo mismo. Te juro que no te entiendo. Vamos a ver, tú tienes aquí el acta. ¿Cuánto? El acta. Yo el acta. Sí. El acta dice lo que dice. Los puntos se someten, se discuten y se somete a una votación. Y eso es lo que hay, no hay más, vale. Salvador. Vamos es a votar si incluimos los 36.800 que serán pagados sin ningún requisito. Que yo los dije esas cantidades y no vienen reflejadas en el acta. ¿36.800 euros? 36.700... ¿Sabemos exactamente la cantidad? 36.883. Mira, Salvador, todo eso... Todo eso, todo eso en principio... A ver, todo eso lo hiciste... No, 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 no. Sí, sí, que está en todo el rollo. Sí, 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 sí. La pregunta del orden del día no venía a eso, Salvador. Son ruego y pregunta. Tú lo tienes todo en... A la corporación. Fue una... Una relación de hechos de robo y pregunta, ya está. Ya está. Que tú dijiste... Eso no viene era, punto no, era un punto del orden del día. Era un punto del orden del día la rotura del contrato, vale. ¿Se hablaron? Claro, la he escuchado. Sí, sí, pero perfectamente. Iba a un punto de orden del día. Sí, pero, claro que era un punto. Ahora sí, pero el reconocimiento. El reconocimiento. 36.800. En el reconocimiento extrajudicial no va ninguna relación con el seguir. Salvador, iba en la resolución de contrato. La resolución de contrato. Ya está. Claro, eso es lo que iba en el informe. Mira, el informe de Mariano Vargas está aquí. Claro que está aquí. Pues está bien. Ya está. Que se la han pagado sin cumplir ningún requisito. Que no se puede hacer eso, Salvador. Que si quieres, mira, perdóname un segundillo. Si quieres, te espera al próximo pleno que hagamos de ruego y pregunta. Y en el próximo pleno de ruego y pregunta, pues se hacen las acciones pertinentes y que corten el acta como tú quieras que corte, porque si no. Juanjo, perdona. Había un informe de Mariano Vargas de ese punto. Hay un informe. En el que habla de esas cantidades. Yo no se lo llamo las cantidades que era. Yo leí esas cantidades. Pues no, quiero, yo creo que no las leíste. Me gustaría. Leíste en lo que te dimos de copia de los pagos que se habían hecho. En lo que se te dio. No, no, y el informe de Mariano. Que no. Independientemente, os leo que el artículo 91 del mismo Reglamento de Organización y Funcionamiento dice que las sesiones comenzarán preguntando el presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiera distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada y si la hubiere, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. Efectivamente. Si en ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados errores materiales o de hecho. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación del anterior, se considerarán las observaciones y rectificaciones practicadas. Que te decía antes. Eso es. Lo que pido es que se incluya esa cantidad que se le ha pagado, que viene reflejada en el informe de don Mariano Vargas. ¿A qué me refiero? Sobre todo para ir dando un poco de estructura. ¿Qué cantidades más consideras que se deben de rectificar? Se verificarán si estaban en... Vamos, que tengo que coger la grabación y verla correctamente y se añadirlo y lo votáis todos que se haga esa rectificación. Lo puedo ver en el informe de Mariano Vargas. Lo cierto es que... Otra vez. Salvador, que no nos hace falta que lo vuelva a leer. Que no hace falta. Te está diciendo que aquellas cantidades que tú entiendas... ¿Qué cantidades consideras que deben de rectificarse? Una vez que tú me digas qué cantidades se trata, se verificarán en el acta y si todos votáis la aprobación de que se deba de hacer esa corrección material... Pues se hace y ya está. Vale, entonces dime dime alguna más. Te voy a decir las cantidades aproximadas. Sí. Eran los 18.000. Aproximadas no, lo que dijera. Lo que diga el acta. Que está grabado. Los 18.000 euros del abogado que lo dice. Sí, eso me lo has dicho. Lo del arquitecto del plan general de la ciudad. Los 36.883 del plan y las cantidades que según la nota del registro, tiene anotada Rosario Moreno. Vale. Se procede a votación de rectificación conforme al acta, si procede, una vez que se verifique dicho tema. Dicho cantidad. ¿Voto a favor? En principio, a ver, con la aprobación del acta, incluyendo la alegación de Salvador, la alegación de Rosario, la transcripción de Mari Carmen y quedan dejando a este punto concretamente, a estas cantidades que acabo de hacer. Se verifica. Una vez que se verifiquen, ¿veis correcto que se modifique dicho error material? Si es transcripción, que tampoco vamos a decir. ¿Voto a favor? Si es transcripción, no pasa nada. Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Bueno, sometemos el acta del pleno a la aprobación con las modificaciones ya estipuladas. ¿Voto a favor? Vamos a ver. Pues os digo que es que. ¿Voto a favor? Vale. ¿8? Pues no hay voto en contra y no hay abstenciones. Bueno, hecho. Una cosa hecha. Vamos al siguiente punto del orden del día. Por la alcaldía de la liquidación del presupuesto del año 2017. Señora concejala de Hacienda. Maribel, ¿puedes darle lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, pero en el punto de la liquidación? Por parte de la secretaria, leo el dictamen de la Comisión Informativa. No es necesario porque fue. Lo que es la parte de la liquidación. Páralo. Lo que es la liquidación, no. De conformidad con el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla del gasto, en base a los cálculos puestos en dicho expediente, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463-2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18-2001 de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria en aplicación a las entidades locales, y cumple el objetivo de la regla del gasto. Como dice Maribel, cumplimos con la regla de gastos. Se cierra el presupuesto del ejercicio 2017 con 637.654,02 euros. Teníamos obligaciones corrientes que van desde el capítulo 1 al capítulo 5, que son de 2.118.886.000 euros. Y obligaciones reconocidas netas de 1.777.956,77. Hay operaciones de capital, que son las inversiones que hacemos, con lo del muro de la Alcazaba y todo eso, que teníamos presupuestado en el gasto 353.180,36 y al final tuvimos que gastar 629.713,89. Al final, la suma de todo, tenemos 2 millones de derechos reconocidos netos, 2.472.000, y de obligaciones netas reconocidas, 2.477.000, que hacen un total de 3.054.148. Hemos tenido que coger de lo que teníamos de remanente, que era 1.219.000, los 300.000 euros que nos faltaban para lo que era la amortización de las inversiones que hemos estado haciendo de los muros del Alcázar. 37.654,02. Paso la palabra a América. De forma excepcional, en principio, si queréis hacer una pregunta a Simón, el técnico que nos está llevando el tema de la contabilidad, si tenéis alguna, aquí lo tenéis y disponéis de él para preguntarle lo que queráis preguntarle. ¿En cualquier momento? A ver, hoy. Hoy solo. Si quieres, por lo tramo aquí no, los estamos. Si tengo alguna duda de tema de presupuesto, de esto, puedo llamarlo por teléfono. El secretario de Interventor lo tienes para eso. Vale. Lo que sí quiero remarcar es que ahora mismo el Ayuntamiento de Zújar no se queda sin deuda, lo que es, el Ayuntamiento no va a tener prácticamente ninguna deuda en el cierre del presupuesto y con los presupuestos del 2018. Va a ser uno de los ayuntamientos de la comarca que no va a tener deuda en el Ayuntamiento. Vamos, que vamos presupuestariamente, vamos bien y tenemos un remanente bastante, bastante alto. Mari Carmen. No, si queréis decir algo más. No, yo quiero preguntar. Lo he preguntado arriba, pero no me queda muy claro. Hemos recaudado en 2017 2.482.000 euros. Y hemos gastado 3.054.000. O sea, nos faltan 572.000, que hemos cogido el 1.200.000 que había de remanente, se lo hemos restado, y nos queda un remanente de 537.654. Quiere decir que del 1.200.000 que teníamos, nos hemos quedado en 600.000, porque se han gastado además 500.000 euros de lo que se ha recaudado.
No tiene sentido. O hay que recaudar más o hay que gastar algo menos. El presupuesto debe estar un poquito más equilibrado. Como hemos dicho antes, el pasarte en lo que es el gasto ha sido por lo que nos ha venido encima, cosas que no teníamos presupuestas ni teníamos con dinero compartida, no sé, como por ejemplo lo de la Alcazaba. La Alcazaba ha sido un gasto muy grande que hemos tenido que coger y que hasta de fondos propios. También a la hora de la amortización de los préstamos, ha quitado todos los préstamos que tenía el Ayuntamiento de Zújar. Claro que sí, ha rebajado lo que teníamos en el remanente, que era 1.200.000 euros. Pero también es verdad que ese gasto y esa inversión que hemos hecho ha sido para recuperación de un IBIS de Zújar, que es la Alcazaba, y que ahora mismo el Ayuntamiento de Zújar pues no tiene ningún préstamo ni ningún déficit en ningún sitio, que ahora mismo partimos bien, tenemos unos presupuestos bien y un remanente que nos queda de 600 y pico mil euros, o sea que estamos, que yo creo que de la comarca de Granada seremos uno de los mejores ayuntamientos que hay porque no tiene deuda pública. Y ese es el motivo del por qué se ha gastado ese dinero además. Mira, vosotros tenéis unas previsiones iniciales de cobro en 2017 de 2.830.000 euros, de los que hay reconocido unos derechos netos de 2.472.000 euros. Ahí ya nos faltan 400.000 euros que no habéis sido capaces de recaudar. Pero la recaudación ¿dónde está? ¿Dónde está? En el estado de liquidación del presupuesto de ingresos. En la última página, el total. Y de lo que hemos recaudado, efectivamente, solamente 2.241.000 euros. Y hemos gastado 3 millones y pico de euros. Que eso sí es efectivo que se ha gastado. Quiero decir que hay un déficit de 600.000 euros entre lo que se ha recaudado. Pero vamos, Salvador, ¿dónde está el déficit? Es que, de verdad, que es difícil entender las cosas, de verdad. Te estamos diciendo que estamos liquidando un presupuesto. En la liquidación del presupuesto incluimos gastos del 2017. Ingresos del 2017 y todos los ejercicios de presupuestos cerrados anteriores, y eso nos da un resultado presupuestario que yo entiendo que no te guste, si yo es que lo sé. ¿Cómo vamos a hacer a liquidar un presupuesto del 2017 con todo el gasto que hemos tenido y encima de todo tenemos remanente de tesorería positivo? Si yo entiendo que no te guste, pero es que los números son así, Salvador, que los números son así. Si han llegado las subvenciones. ¿Modificamos los números para que salga negativo el remanente? No. Simón, ¿me quieres decir cómo modificamos los números para que salga negativo? Y eso es lo que hay, y hay que asumirlo, Salvador. Que los números son así. Es cierto que tienes aquí al técnico que te lo puede explicar. Que ya te lo ha explicado la Comisión de Hacienda. Pero es que parece ser que ha hablado de una forma muy rara porque no te has enterado. Que se han recaudado menos de lo que se ha gastado. Hemos recaudado 500.000 euros menos de lo que se ha gastado. Mira, Salvador, en el 2017 se han recaudado. A ver, es que de verdad, es que tumba. Mira, derechos reconocidos netos, 2.118.886,48. Obligaciones reconocidas netas, 1.777.000 euros. ¿Qué? ¿Dónde está eso? Eso está pues en el estado de liquidación del presupuesto. Una hora y media. Pero esto no se corresponde con la liquidación que me habéis pasado estos días antes. Pues será distinto. Es otro papel distinto. A ver, Simón, a ver si nos han mandado el estado de liquidación del Ayuntamiento de Freisla. No sé. Esto me lo han dado ahora mismo. Además, sí. Pues que es un resumen de todos los ingresos, todos los gastos, todas las deudas pendientes de cobro, todos los ingresos pendientes de pago y el resultado, el cierre de todos los ejercicios anteriores, Juanjo, que para eso se hace el cierre de 2017, Juanjo, que no se hace por otra cosa. Leo tú, resultado presupuestario del ejercicio. Leo, al favor. ¿Dónde estás tú? Aquí en la última línea que vienen los números. Resultado. Derechos reconocidos netos. 637.754,02. Derechos reconocidos netos. Abajo, 2.472.000 euros. Sí. Obligaciones reconocidas netas, 3.054.000. Sí. Resultado, menos 582.000. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y? Porque eso es un déficit que estoy creando. Crédito gastado financiado con remanente de tesorería para cargos generales. Hemos cogido 1.200.000 euros. Vale. Que yo sé que no te gusta. Que yo entiéndeme que tú harás de tu capa un ensayo, pero que los números son los que son. Son los que tú son, no, lo no, que yo quiera no, lo que yo quiera no, son los números que son, te he explicado antes, y por eso tenemos un cierre del ejercicio, y por eso se le quiere, te lo he explicado antes, si no pregúntale a Simón, que lo tienen aquí, un segundo, el resultado presupuestario que nos indica, el resultado
resultado presupuestario si ha sido positivo o negativo. Lo que no puedes leer es la columna y quedarte en la columna. Ya, ya, ya. Es que la de abajo no hace daño, la de arriba. En este caso, sin contar los remanentes que teníamos, el resultado presupuestario del ejercicio. No, pero es que en una liquidación tú tienes que contar. Sí, sí, sí. Porque entonces ellos, si ellos dijeran, si no contamos que hemos amortizado casi 700.000 euros de deuda, pues entonces su resultado sería muy pues, sería positivo. Sería positivo sin tener en cuenta los remanentes. ¿Me entiendes? No lo entiendo. Porque es que porque esos 500.000 que acreditas que son negativos, ahí sí está contemplado que ellos, que la corporación ha amortizado casi 700.000 euros. Pero eso iba del remanente. Cuando una corporación, a ver si estoy, no estoy equivocado. No. Cuando una corporación tiene remanente, tiene obligación de liquidar los préstamos. Eso 700.000 euros de amortización, ahí no está contado con el remanente. Eso que sale negativo en los 500.000 y pico, ahí todavía no cuenta la financiación. Se ha pagado y se ha pagado. Luego posteriormente se ve el dato de lo que se ha incorporado, que por cierto es una corrección. No es que 1.200.000 era lo que había de remanente. No, era había que, más cantidad de remanente, es lo que se ha cogido de remanente. El remanente del ayuntamiento, afortunadamente, me parece que era 2.200.000 o algo así. Era una parte de lo que era de remanente del año 2016. Ay, pero lo que voy a hacer, el informe hay que leerlo hasta el final. Sí. El resultado final hay que tener en cuenta que es el resultado que pone. Vale. Ajustado, donde te pone 637, Salvador. Vamos a ver, es que después vienen ajustes. El resultado de este informe es que hay un déficit de 582.000 euros. No, después vienen los ajustes, después vienen los ajustes, que son los que ajustamos con el remanente. Pero es que esos ajustes los establece la ley. Sí, Simón, no tengo ganas de polémica, simplemente quiero debatir. No, ¿qué va? Quiero apartar el tema político, yo es un tema técnico. Es simplemente. Yo quiero decir que la ley te establece que eso hay que elaborarlo y hay que hacerlo conforme a ley. Y conforme a ley hay que irse al final. ¿Cómo te puedes quedar en el resultado presupuestario? ¿Cuál es? El que te pone abajo, 637.654,02. Sigo sin entender. Será dicho arriba. 637.654,02. Del ejercicio. Es que todo, es que esto es el resultado del ejercicio. Creo que cogemos las partes que queramos, la otra no. Si vamos a ese resultado que son, como tú dices, menos 582.000, te das cuenta, aquí se ha tenido en cuenta los menos 646.000 que se ha amortizado de préstamo. Quiere decirse que aquí, en esos 600.000 y pico, no se ha tenido en cuenta el remanente de tesorería. Si quitamos lo que se ha amortizado, es lo que yo te comentaba antes. Este resultado, en vez de ser menos 582.000, pues sería en positivo pues aproximadamente unos 50.000 euros. Hablando en números redondos, ¿me comprendes? Porque aquí sí se tiene en cuenta lo que ha gastado en la amortización, que lo aparece aquí claramente. Los activos financieros, es lo que te comentaba antes. Pero es que la pasividad financiera se sabe cuando es remanente, ¿no? ¿Cuál es cuando obliga la ley a pagar esos préstamos? No, es cuando hay posibilidad de pagar, no es cuando pueda hacerlo, cuando tiene capacidad económica para poder hacerlo, ¿sabes? Bueno, que sean simplemente, como era dar conocimiento, se ha dado conocimiento de la liquidación del presupuesto del año 2017. Simón, muchísimas gracias. Del año 2017. Espérate un segundillo. Planteamos nos vamos a la aprobación del presupuesto general municipal, ejercicio 2018, plantilla de personal y bases de ejecución. Bien. Con Maricarmen o Rosario, como queréis. Esto suele aumentar con los. Aquí directamente vamos a ver, como lo hemos visto arriba, todos los informes, tanto de intervención como de. Bueno, se ha explicado la memoria para la explicativa del presupuesto, informe de secretaría, todos los informes, lo habéis visto, son favorables, todos cumplen con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Y ante esto, pues sencillamente Maribel, que le dé lectura al dictamen de lo que es la aprobación del presupuesto. Bueno,
que nada porque, bueno, una vez que ya lo diga, todos los informes están, aparte están a disposición. Visto el proyecto de presupuesto general para el ejercicio económico de 2018 presentado por el alcalde, comprobado los documentos que contiene este proyecto y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta intervención informa favorablemente el mismo, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en el informe de secretaría. Cumple con la regla del gasto y con el principio de estabilidad presupuestaria. Pues por mi parte le paso la palabra al usuario, si quiere resumen. Voy a decir que los presupuestos del año 2018 pues están presupuesto de gastos va valorado en 3.125.000 y el de ingresos en 3.125.000 euros. Se ha rebajado el capítulo 1 de gastos de personal por los empleados jóvenes. Está lo de las, bueno, todas las partidas que hay, como ya las tenéis, pues lo sabéis, si queréis los gastos, lo digo. Pero en fin, que cumplimos con la regla de estabilidad presupuestaria y creo que ya está, no hay más que decir con lo que hemos visto allá arriba y las explicaciones que se han dado. Turno robo de preguntas. Digo, preguntas para el tema del presupuesto. Vale. Salvador. Por el presupuesto de ingresos quiero empezar. Que pasa de 2017 a 2018 de 283.000 a 3.126.000, lo que supone un incremento de 296.000. En 2017 atendieron a unas previsiones de 4.170.000, de los que recaudamos solamente 2.482.000. Si los gastos de 2017 fueron, según la liquidación del presupuesto de obligaciones reconocidas netas de 3.054.000, no vemos la necesidad de incremento de los impuestos que nos trae este equipo de gobierno en 2018. Un momento. Salvador, perdón, un segundillo. En ningún momento el Ayuntamiento de Azújar ha subido los impuestos a sus ciudadanos. No hay constancia ni existe constancia de que algún impuesto municipal se haya subido. Así que ruego que retire eso de tu intervención. Sí. Pasa la recaudación de 409.000 euros a 604.000 euros. Salvador, creo que se te ha explicado arriba. No, aquí por chillar más no vamos a tener ni tú ni yo más razón. Bueno, sencillamente se ha explicado, ahí arriba se ha explicado en la Comisión de Hacienda. ¿Qué quieres? Se vuelve a explicar aquí. Y te rogaría también que lo retirara. El hecho de decir que es que hemos subido los impuestos. Es incierto, Salvador. Pasa de 409.000 a 604.000. Y se te ha explicado el motivo, ¿no? ¿Por qué no eres tan caballero y lo explicas? No, no ha aparecido la Virgen, ¿Por qué no eres tan caballero y lo explicas tú mismo? Y así no pongo yo palabras que a lo mejor tú luego digas, explícalo tú mismo. Hay testigos, gente que estábamos ahí arriba. Sí, que han aparecido naves en la Vega, que no estaban catastradas. Y las vamos a recaudar este año. Efectivamente. Pero eso no completa los 200.000 euros de subida que queréis meternos de impuestos. Pero vamos a ver, de que este ayuntamiento, además, como alcalde te pido que me haga una resolución donde me diga qué impuestos ha subido el ayuntamiento a los vecinos. ¿Qué impuestos por tasa ha subido el ayuntamiento a los vecinos? ¿Qué impuestos por impuestos directos e indirectos ha subido el ayuntamiento a sus vecinos? Y si puede ser para el próximo pleno ordinario, creo que lo tenga. Cuando tengamos el IBI de este año, que no lo pasen a cobro, te lo demostraré. Cuando paguemos todo. Pero Salvador, tú no acabas de entender. O entiendes o no quieres entenderlo. No le gusta que entender. La tasa que el ayuntamiento cobra sigue siendo la misma, valga la casa 5 euros o valga la casa 5.000. ¿Eso a ti no te entra en la cabeza? Pero entonces, me da igual que me suba el que impuesto. Nosotros no modificamos la valoración catastral de las casas, que eso es ponencia del Ministerio de Economía y Hacienda, al cual todos tenemos obligación. Me da igual que me suba el porcentaje que el valor. El caso es que vamos a pagar más. Hasta 609.000 euros. Pero entonces, ¿tú qué propones? ¿Que el Ayuntamiento de Zújar haga una... No sé, es que no sé exactamente qué procedimiento es hacer, denunciar al Ministerio de Economía y Hacienda por el índice de incremento de valor de... Es que no sé exactamente qué me quieres decir. Pues sencillamente... Porque, mira, lo que nosotros cobramos... nosotros cobramos es lo mismo que estamos cobrando de antes. Como yo lo pago, como lo paga todo el mundo, vale, paga... ¿Todo el mundo no?
Que sí, que de más, que verdad, tendría que aprender a callar a tu señora, de verdad. Yo no tengo que callar a nadie, me va a perdonar, pero eres muy machista. Es que eres, no, yo eres no soy muy machista, no, para no nada. Eres muy machista. Y voy a entrar en tu juego. Esos son los micromachismos que llegan a esa situación. No entraría en esas cosas, ¿vale? Volviendo al tema que es lo que lleva en uno de más, es que lo que no es de lógica es que haya terrenos que ahora están edificados con casas que llevan 3, 4 años, 5 años, los años que lleven, y estén sin catastrar. ¿Sí? Eso es lo que el ayuntamiento, te lo vuelvo a explicar, ya que tú no has tenido la valentía de explicarlo aquí, ¿vale? Que te lo he pedido, por favor, además. Se, dicho, el ayuntamiento solicita, no, quieres dejarme hablar un segundo. Ya que preguntas. Se solicita al ayuntamiento que la revisión catastral, ya que hay, pero no. No, Salvador, no empiezas con tus gestos, que estamos acostumbrados ya, que lo solicita el ayuntamiento. Venden mucho humo. Solicita la revisión, de forma que las naves y X cosas que están sin catastrar y no pagan contribución, ¿vale? Que creo que tampoco es de justicia que unos paguen y otros no. Solicita eso. El resto vaya en diputación, ¿vale? Y los datos reales salen también de el área de recaudación de, pues no me sale ahora, de diputación, de la paz, de diputación, ¿vale? Entonces no digas que nosotros hemos subido lo que es los impuestos, porque no lo hemos subido. Maricarmen, una pregunta muy simple. Sí, muy simple, muy que simple. Si yo tengo una casa hace 5 años y no la tengo catastrada y no he pagado ninguna contribución, es de lógica que a mí ahora se me catastre para que sea como todo el mundo, sí, y además me hagan pagar los 4 años. ¿Cuántas viviendas puede haber en esa situación? ¿Cuántas viviendas puede haber en esa situación? Hijo mío, eso yo no lo sé. 15, los datos 20, te hemos vuelto a dejar. No sabemos, Salvador. Tanto no Maribel como yo te hemos dicho arriba que salen de diputación. Sí. ¿Vale? No, saltan de Hacienda, del catastro. No los daban directamente. Ver, el los catastro datos te los da, y diputación. Te lo da que quiero decir es que ese nicho que habéis encontrado, que tienen que pagar, como pagamos todos, va a subir la recaudación de 409 a 600. Pues gracias a Dios. A ver, lo que pasa es que casi está la rabia. Pero que los demás vamos a pagar también. Es que tienen la baila, ¿vale? Tienen la baila. A mí me da igual, Mari Carmen, que me suba el porcentaje, que será el mínimo de los números que tenemos en línea. Pues entonces, Salvador. O me suba el valor del inmueble. Mira, Salvador, o me suba el valor del inmueble. Ni te voy a subir ni te voy a Mira, Salvador, yo. Por hacer un poco. Por hacer. Porque es que si no vamos a estar repitiendo lo mismo, vamos a ver. Todos los recibos que tú pagas el catastro tiene una tasa que aplica el ayuntamiento y otra tasa que aplica el ministerio. No, no, es un. Vale, ya está, por lo que tú quieras, como tú quieras. El ayuntamiento cobra la parte correspondiente que tiene en su normativa y el resto se supone que se paga al Ministerio de Economía y Hacienda. Esa tasa que está cobrando el ayuntamiento de cada recibo que te llega a tu casa es la misma que el año 2005, que el año 2006, que el año 2007, si es que el 2008, misma, que el 2009, pues que el 2010. Sí, la tasa es la misma, no se ha modificado. Pero una persona no quiere entender, No, quiero que lo entendáis vosotros. El porcentaje. No, sí, yo lo tengo entendido. Pero no es lo mismo pagar ese porcentaje sobre 100 que sobre 150. Evidentemente vamos a pagar más. Y el impuesto sobre va a pagar aquel vecino que no haya tenido ese recibo catastrado y que ahora le venga una resolución del Ministerio de Hacienda diciendo: mire usted, y voy a pagar más, y te lo voy a demostrar cuando venga el próximo recibo. Pues ya va, ese Salvador sabe que siempre el próximo recibo son 10, 12, 15 euros de diferencia. Lo que ha dicho el alcalde, demostrando de alguna forma en qué hemos subido nosotros cuando hemos pedido una subida. Habéis pedido una revisión. Una revisión no es una subida. Que conlleva una subida de 200.000 euros para los vecinos de Zona. Para los vecinos que no estaban pagando, no para subirle el impuesto a los que están pagando. Bueno, cuando lo recibamos, lo pagamos eso, con el derrame anterior. Sí, y tú sí, perfectamente. Como eso está, si eso lo puedes consultar en la PAI, no pasa nada. Venga, más cosas. Hoy no es el día. ¿Eh? Hoy no es el día. No, digo que te lo traigas para el siguiente pleno. Bueno, los impuestos indirectos también suben un 66%. Los impuestos indirectos, que son las construcciones, las instalaciones, la obra, no tienen mucha importancia porque son 12.000 euros lo que vamos a cobrar, pero suben también un 66%. El impuesto es el mismo, Salvador. ¿Eh? El impuesto es el mismo. Pero entonces, ¿de dónde salen los 12.000 euros? 2,5 de ICIO y 0,50 de tasa. Pero si, hemos... si es que no te has leído ni... Pero si pasa que... ya está, que es que no... Salvador, sigue, termina, porque es que no merece la pena, de verdad. El incremento de gastos que pretende este ayuntamiento de 296.000 euros, desde luego va a salir de Libia, en concreto. En cuanto a los gastos, el presupuesto de gastos tenemos mucho más de lo mismo.
Según la liquidación de 2017, hay unos créditos presupuestarios reconocidos de 4.196.169.000 euros, de los que se han comprometido gastos por 3.454.000 euros. ¿Y? Se incrementa una serie de partidas que me llaman mucho la atención, como es las atenciones protocolarias, que pasa de 800 a 8.000 euros, un 1.000%. ¿A qué se debe esa subida? Yo tengo el presupuesto, chiquillo. Sí, no, te quiero que me explique a qué se debe esa subida. Pues hay partidas que se han incluido ahí. ¿Eh? Que hay cosas que se han incluido ahí. Si no, no se hubieran incluido, Salvador. Dime qué partidas, qué se ha incluido. ¿Qué hemos pasado? Pues vete al presupuesto que lo tienes ahí. De 800, que era el presupuesto de Antonio González. Dos semanas y lo mira. ¿Qué han dicho Antonio González? ¿No? El presupuesto de 2016 es el último que hizo Antonio González. Bueno, el único. Sí. Eran 800 euros. Y ahora tenéis 8.000 euros de representaciones de atenciones protocolarias. Mira, Salvador, cuando aprobamos en el reconocimiento extrajudicial de deuda, acuérdate, lo que pasa es que como no tiene. Vamos a 2017. Estamos en la liquidación del 2017, reconocimiento extrajudicial de deuda, que fue lo que presentamos aquí en el Ayuntamiento. Y en ese reconocimiento extrajudicial de deuda ya había una parte de actos representativos, que se te dijeron los que eran. Salvador, que estuvimos en Comisión de Hacienda. ¿Que era la comida del balneario? Todos los que había. ¿Qué más había? Había varias cosas, por ejemplo, quiero recordar, pero creo que estaba que las invitaciones en la cena de los jubilados, si no me equivoco, estaban las invitaciones que se habían hecho en el tema de a la banda de música, en las actuaciones de la banda. Lo que son las actuaciones protocolarias. Todas esas cosas estaban metidas. Los niños, la invitación de los niños. Todo eso va incluido. Bueno, de 800 a 8.000 euros. Sí. Lo que sea. Los servicios jurídicos de Mariano Vargas pasan de 11.000 a 15.730 euros. Sí. De un año a otro. No, la cantidad es la misma. Lo único que había una pequeña diferencia que no estaba presupuestada. ¿De? Que había una diferencia que no estaba presupuestada. ¿Qué diferencia? Pues la parte correspondiente que tú le pagas al titular, descontándole la parte de IRPF que no tienes que pagarle. Y eso, pues en principio, tú tienes que abonarla, aunque luego te la devuelvas. ¿Maribel es así o no así? Lo de Mariano Vargas. El contrato que tenemos con Mariano Vargas tiene una cantidad total. Y esa cantidad total es la que hemos presupuestado en el presupuesto de 2010. La cantidad que se ha visto la liquidación que me ha evitado 2017, que es los datos más fiables que puedo tener. Sí. Pero el presupuesto de 2017 no entra en vigor. Se hizo en el cambio. ¿Y lo hemos liquidado? El prorrogado de 2016. Los presupuestos dice la ley. Si a fecha 1 de enero no se ha aprobado el presupuesto se prorrogó el anterior, entonces estamos trabajando todavía con el prorrogado en este momento. Ahora actualmente estamos trabajando con el prorrogado 2016 en 2018, lo mismo que se trabajó durante todo el año del 2017 con el presupuesto prorrogado del 2016, porque aunque se hizo fuera de plazo y no llegó a aprobarse el del 2017. Claro. Bueno, gracias. Aparece una redacción de un proyecto municipal que pasa de 0 euros a 50.000 euros. ¿Qué proyecto vais a hacer? El proyecto de lo que es el teatro, queremos hacer el proyecto este y varios proyectos como el peri el de las cuevas del Abate. Y inclusive también el peri de la Alcazaba, para darle lo que es la legal de lo que es la zona de cuevas, de viviendas cuevas. Todo eso está incluido aquí. Sí. No sabemos si va a ser más o menos lo que nos va a costar. Más o menos. Ten en cuenta que estas son previsiones. Ya, pero eso es un presupuesto. Los gastos jurídicos de contencioso de la Junta de Andalucía, tenemos un reconocimiento judicial aprobado en mayo de 13.068 euros. Pero ahora vemos un presupuesto para 2018 de 22.000 euros. Que más de 18.000. De 18 a 22.000, ¿por qué se ha incrementado? Pues, Salvador, lo que viene, Tenemos la partida de los abogados, tanto de Mariano como de los abogados de la Junta de Andalucía, los que nos llevaron el juicio, como eran los Alaminos, ¿no?
Si viene presupuestada, pero son partidas que no existían en el año 2016, ¿no, Maribel? Si me equivoco, me lo decís. Sí, el reconocimiento, ¿no?, extrajudicial. Entonces, por eso se hace por medio de un reconocimiento extrajudicial, claro. Y ahora se refleja, ¿no?, en los presupuestos del 2018. Pero lo que se le va a pagar realmente a los anaminos por ser los abogados que han defendido el juicio de la Junta de Andalucía, dicho de paso, hemos ganado 1.700.000 euros, se le va a pagar 18.000 euros. Ese es el pago total de ese juicio que han llevado esos abogados. No se les va a pagar ni 20, ni 30, ni 40, se les van a pagar 18.000 euros. ¿Entonces por qué se presupuestan 22.000? Porque estaría la partida deficitaria, faltaría algo, no lo sé, Simón. ¿La partida esa? ¿Te acuerdas? Son previsiones. Son previsiones de gasto, ¿no? Pero si sabemos que hay un contrato de 18.000 euros, no son 22.000. ¿Y si tenemos que contratar a alguien más? Es una previsión de gasto anual, por si hay que contratar a algún abogado más fuera de lo que es. Fuera de lo que es los abogados nuestros que tenemos ya propios del ayuntamiento. Entonces, se pagan 18, quedarán 18.000 euros por si alguna cosa pasa o lo que sea, tenemos que tirar de algún abogado que sea especialista en algo. Los festejos pasan de 36.000 a 80.000 euros, con una subida de 222%. Las actividades deportivas pasan de 2.000 a 20.000 euros, con una subida de más de un 1.000%. ¿Esto también es por el reconocimiento extrajudicial o es que vamos a tener unas mejores fiestas? Vamos a ver, todas las partidas que vienen a incrementar vienen con arrastre del año 2010 con el prorrogado, porque se quedaron deficitarias, entonces había más gastos. También es verdad, bueno, ahora Ramón hablará, que también se programa una fiesta, o sea, una feria y un verano en la programación, que tenemos dos o tres campeonatos de los niños, que campeonatos del vuelo libre, los del fulbito sala, habrá un montón de actividades que tenemos que cubrir. Que puede ser 20, como que pueden ser 15, que a lo mejor pueden ser 22, no lo sabemos. Una previsión de lo que podemos gastar. Pero es que ¿puedo hacer una aclaración? No volvemos a lo mismo. Tú dices que, por ejemplo, en actividades, en lo que es festejo, hay una previsión de 80.000 euros. Si no me equivoco, me corregí, por favor, que lo mismo estoy equivocado. En el reconocimiento extrajudicial que se hizo de festejo, creo que eran 26.000 y algo, no recuerdo bien exactamente. Fueron 26.000. Eso hay que quitarlo, hay que restarlo de estos 80. Con lo cual, se te está quedando en 50 y algo. 50 y algo que ya cuenta todos los festejos desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. A ver si aclaramos las cosas bien. Es que no es lo mismo decir, nos vamos a gastar en festejo en el año 2018 80.000 euros que nos vamos a gastar 56. Es que no es lo mismo. Y a ver si aprendemos también a puntualizar. ¿Cuánto gastamos? ¿Tú qué sabes tanto? Yo no sé tanto, Salvador, ni me la doy. Además de esto, tú sabes muchísimo más que yo. ¿Cuánto gastamos en festejo en el año 2017? Pues no me he bajado la liquidez del este de mira el grupo ahí que lo tiene ahí. Yo soy vestido de ti, al contrario. En el 2017, vamos a ver. Vamos a empezar. En el 2017, seguro y además, verídico, ¿no? Se ha tenido que pasar. Porque venimos, ya te estamos diciendo que estamos trabajando con unos presupuestos prorrogados. En los cuales tenemos una partida de festejos que son de 75.000 euros. ¿Sí o no, Ramón? Me creo. 75.000 euros. Cuando tú vas, tienes el presupuesto ya prorrogado, hay cosas que te has pasado, normal, te tienes que pasar. Entonces se van imputando al siguiente ejercicio. Por eso van aumentando. ¿Por qué? Porque la partida se van quedando en menos. Pero es anual. Ahí entra todo. Entran los reyes, entran las comidas de la. Todo lo que es festejo y deporte, todo. Y porque no tenemos una partida que digamos. La partida de festejo, por ejemplo, es que está todo imputado a lo mismo. No tenemos, por ejemplo, la cultura esto, no sé qué, no. Creo que sería que tendríamos que hacerlo así y así realmente veríamos lo que se gasta en unas cosas o en otras. Pero como está todo englobado en la misma partida, entonces no es solo en fiestas, también en cultura, es también en deportes, también en muchas cosas. A ver, no vamos a ver, las actividades deportivas van a pasar. ¿Cuánto ha sido el reconocimiento extrajudicial, has dicho? ¿De festejo? Sí. De la parte de festejo, creo recordar que eran 26.000... Bueno, pues tenemos reconocimiento. No lo sé.
Si quieres subo y me lo bajo, vaya, pero que no me lo tienes. Los datos los tienes tú también. Lo debes de tener por aquí. Efectivamente. Pero tenemos que en el año 2017 tenemos un presupuesto, un crédito inicial de 36.000 euros y una obligación reconocida de 59.900 euros. 60.000 más los 26.000 euros que hemos reconocido ahora. ¿Sí? ¿Cuánto? Nos vamos a 86.000 euros. No, pero no. Yo creo que tendrá la obligación de reconocer. Que no se entera, ya está. Si es que es el problema. No se entera. Simón, si quieres. Si se entera, lo que quieres. Es que no le da. Sí, por favor. No aparece en el presupuesto. Que son las que al aprobar el reconocimiento de esta judicial de crédito hay que imputarlo a esos 86.000. Lo estaba explicando muy bien. Lo que no puede ser es que realmente cuando se va a ver ese reflejo de esos 26.000 euros es cuando se liquide el presupuesto de 2018. Claro. Porque ahí sí, esos 26.000 tendrán su reflejo, porque esa OPA ya tendrá su aplicación. Pero, esos 26.000 no se habían pagado. Pero entonces, la liquidación del 2017 que aparece una obligación reconocida de 59.900 no tiene nada que ver con lo otro. No tiene nada que ver con los 26. Es lo que hemos gastado realmente en 2016. Exactamente. Con el crédito que había. No había más, pues, vamos, no había más crédito en esa partida. Por eso los otros 26.000 quedan como opa, como. Vale. Quiere decir que hemos gastado 60.000 euros en 2017, más los 26.000 que hemos pasado en 2018. 73. Entonces, hemos gastado más de 86.000 euros en festejos en 2017. 70 y tanto. ¡Oh, qué cabrón, de verdad! Los 70 y algo que te acaban de decir. Estoy diciendo 70, la partida 70, de 75. Ahora, si tú lo que quieres saber es lo que, referente a lo que has dicho aquí, que como has soltado así 80.000 euros en festejos, ¿nos vamos a gastar? Pues no. Lo que hay previsto para pagarse este año, durante todo el año, te digo, de 1 a 31 de diciembre, serán 54.000 y algo, si no me equivoco. Pero que para explicarlo, ¿no? Pues yo estoy haciendo. Pero leche, Raúl. Que no nos enteramos. Raúl, no, yo no te estoy. Perdona. Perdona, Raúl. Yo no en ningún momento. Perdona. Perdona un momento, porque yo en ningún momento te he dicho a ti. He dicho, Salvador, no te enteras porque no te da la gana, porque tú sabes mucho más que yo. Y él lo sabe. Sabes mucho más que yo de todo esto. No, yo lo único que tampoco me gusta que se juegue aquí y se venda aquí, pues lo que me interesa vender. No, vamos a vender la realidad. No, yo sé que el presupuesto y la liquidación, pues repatea. Es que los 26.000 euros que se han aprobado en el reconocimiento de la judicial o están en un año o están en otro, no están en los dos. Bueno, pues ya te he dicho que están en los 26.000 euros que se. Te lo vuelvo a decir, Salvador. Los 26.000 euros que se han aprobado en el reconocimiento extrajudicial se imputan al año 2018, la partida de festejo. Eso. Ya está, pero te lo he dicho, con esta cuatro veces. Cuatro, yo y Mari Carmen otras tantas. Y Simón otras tantas. Venga. El notificador pasa en 4.168 euros, que son unos 350 euros mensuales, a 7.308,55, que son 609 euros también mensuales. También te respondo. El notificador, hubo, es más, te acuerdas o acordaréis perfectamente, en el reconocimiento extrajudicial iba una factura de él, ¿no? ¿Os acordáis? No, bueno, pues la miráis, como los papeles los tenéis, la miráis. Iba una porque ese presupuesto está en el presupuesto prorrogado, iba un error y entonces el notificador cobra por trimestre. Y iba puesto presupuestado, porque eso es un presupuesto fijo, iba presupuestado tres trimestres, no los cuatro. Con lo cual en el reconocimiento extrajudicial se hizo eso. Aquí ya van ajustados directamente la cantidad exacta, cuatro pagos anuales. ¿Por qué iba tres meses? Porque hubo un error. Porque sería un error de cantidad. No me lo preguntes, porque hubo un error, porque no lo sé. Te estoy explicando el motivo del por cual, de por qué entró en un trimestre que era una factura de él, porque él factura cada trimestre, y ya está. Y él ahora en esto va calculado exactamente las cuatro facturas de él, lo que cobra las previsiones de pago. Mira, Salvador, más dudas que tenga del presupuesto. Hay una partida que la deberéis de buscar, que es la 22.178.150 de la página 9, de 25.000 euros a una empresa de trabajo de ejecución subsidiaria. No, eso, a ver, Salvador. No hay ninguna empresa que se llame de trabajo de ejecución subsidiaria.
Por eso quiero que me digas qué empresa es. Empresa de trabajo de ejecución subsidiaria. Es una partida que se hace por si hay que contratar alguna empresa para que haga algún tipo de trabajo. Pero eso en la partida, ruina. ¿En el 2017 estaba esa partida? No. No, esa está creada. Igual que habrá dado cuenta que hay otra creada también. Eso, que no hay ninguna, ¿no? ¿Eh? No, no. En el 2017 no. En el 2017 también va. Vale. Es lo que quería, que sabes. Sí, sí. En la de la ejecución, si quisiera, hablo de la ruina. No, espérate, me he equivocado. A ver, esperad un momento, dilo tú. A mí me había comentado a la hora de elaborar el presupuesto, querían hacer reflejar una partida, por ejemplo, si el ayuntamiento tiene que ejecutar la devolución de una casa o cualquier cosa, porque el vecino, que sea el dueño, no lo hace, lo que sea, se establece contratar una empresa que hace esa demolición y luego los gastos se le derivarían al dueño, al propietario. Pero eso no estaba antes, no estaba contemplado, entonces presupuestariamente no es. Entonces, pues, me dijeron en qué partida podría ser, y entonces por eso pusimos esa partida, y sería para soportar esos gastos si se producen. No de obra. Estamos hablando previsiones. Es para ese supuesto de que haya que ejecutar demolición de una casa. Que amenazan ruinas o cosas. De hecho, tenemos ahora. Ya que realmente eres tú, mira, y la siguiente partida es una que es de 12.000 euros para trabajos realizados por otras empresas. Es la 22.799. Demoliciones. Sí. Que no son subsidiarias, ¿no? Amado, una cosa es una ejecución subsidiaria. Ya. No, el ayuntamiento también tiene viviendas propias, ¿no? Porque no sé si es que nos las dieron o se cedieron. Que ahora mismo tenemos una y es problemática tirarla, que hay aquí abajo en el lugar. Que eso nos va a costar bastón. Hay algunas específicas, por eso te digo. Ya, pero demoliciones de viviendas del ayuntamiento. Sí. ¿Qué vivienda? Esa que te estoy diciendo ahí en el lugar. Es que no sé cómo le dicen a eso, enfrente de los padres de Macha Martínez. ¿Eso le decían el hospital? ¿Qué le decían aquello? Sí, el hospital. El hospital viejo, ¿no? El hospital viejo, puede ser. No sé, la municipal. El hospital antiguo. Esa municipal. En el callejón, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive tía María Francisca? ¿Dónde vivía Juanjo? No, el hospital viejo estaba adelante. ¿Eso qué? ¿Dónde vive tía María Francisca? ¿Con la que hay enfrente? El hospital viejo. El hospital viejo es el otro lado. Está en el otro lado. ¿El que ya estaba tirado? No, está. Está por ahí, fresquito. Pero ahí es fresquito, el callejón ese. Ah, ese es el hospital. Bueno, pues entonces no sé lo que es eso, esa casa que hay. Esa casa, yo es que no sé de quién es esa casa. No sé de lo que era ni. Bueno, pero del ayuntamiento, ¿eh? Se supone que ya es nuestra. Y se está cayendo. Un brejena. Venga, ¿Estamos concluido? No. Yo estoy mirando porque como hace... Estaba buscando otra cosa. Contabilidad laboral, que tenemos aquí a Simón, que es el representante de la asesoría citana, ¿no? Sí. Cobra anualmente 17.280 euros, uh-huh. Lo que da unos 1.440 euros mensuales. Estoy convencido de que hace un gran trabajo. Uh-huh. Pero con eso creemos que se puede cubrir la plaza de funcionarios que tenemos vacante en la RPT. Y que lleve el tema laboral, el tema fiscal y el tema de asesoría. ¿Puedo? Sí, lleva razón en ese tema, pero que dice que se puede cubrir una plaza, ya se ha dicho arriba, es que lo puntualizo para que otra vez, se ha dicho arriba que el auxiliar del grupo C2 que está vacante pretendemos cubrirla, ¿vale? Eso. Con lo cual, no se sabe si entonces se podría traer, llevar ya lo que es la contabilidad aquí, no se sabe. Es muy complicado. La contabilidad pública es muy complicada. Porque no vamos a tener la contabilidad que es la legalidad, por lo menos. No. ¿Cómo que la legalidad? La legalidad, que la contabilidad pública y el tema contable y laboral debe llevarlo al ayuntamiento, no una empresa externa. Eso es tu criterio. Eso es. Hay otra partida. Criterio cada uno. No. ¿Qué es tu criterio, Salvador? Venga, sigue. Maribel, por favor, ¿nos puede aclarar? Bueno, ¿qué más da? Legalmente, si puede llevar la contabilidad, ¿tiene que llevarla al ayuntamiento por ley? Si ya la has preguntado 14 millones de veces. Tiene que realizarse por el funcionario. Eso, a eso me refiero. Que no puede ser ni interino. Ahora mismo, pues, da la imposibilidad material desde que se ha salido Jesús de lo que ha habido. Que no es opinión.
que no es mi opinión, que es lo que dice la ley. Sí, que sí. No es otra cosa. Sí, pero que tampoco dice la ley que... Que no se puede hacer así. A ver, lo mismo que dice la ley, la ley tampoco te dice que se pida que te lo pueda llevar si, si te dice que tienes que llevarlo a funcionario, no quiere decir que la puedan llevarlo a eso. Es que no te lo pueden decir las dos cosas, Es que ya lo he vivido tantas experiencias. Únicamente deciros que realmente la contabilidad, al final, quien da fe y quien firma los informes, hace todo, es el funcionario. Nosotros simplemente somos, mecanizamos los datos que el funcionario asesoramos. Nos pide, pero realmente no, yo no rindo cuenta a la Cámara de Cuentas, yo no rindo la liquidación al Ministerio. No, a eso me refiero, que es el Ayuntamiento quien tiene que llevar. Y eso lo hace el Ayuntamiento, que tiene que llevar. Y afortunadamente, pues sí te digo que hay muchos ayuntamientos que realmente pues contratan, porque es igual que no a ese mismo criterio, cuántas asesorías laborales por el tema de nómina, de seguro social y tal, pues haríamos lo mismo, a lo mejor diríamos por todo. Hay otra parte de la supongo que hay algo previsto. Daños previstos de responsabilidad patrimonial, que son 40.000 euros. Cuando en 2017 eran solamente 8.000. Sí, tenemos una responsabilidad patrimonial que es de Visitación Mena Carmona. Que eran de 48.000 euros, me parece que eran, bueno, más o menos. Cierto. Entonces se le dio con lo que... La copia de ese expediente. No me lo traes, pero te lo mandaré. No, a mí tampoco me suena. A ver, Salvador, el que no nos suene no quiere decir que a lo mejor esté, pero que digo que a mí no me suena que hayas pedido. Que eso no quiere decir que esté. Porque yo no entiendo por qué cuando estamos hablando de una interrupción. Digo yo, si no os importa, pues lo mismo ni lo explico. Si es que tampoco, por lo que veo, no os tiene que interesar porque está esa partida así, ¿no? Pues igual me interrumpes, muchachos. No, yo cuando estoy hablando no he interrumpido. En ningún momento. A ver cuando me he metido. A ver cuando yo me he metido cuando estaba hablando Salvador. En ningún momento. No. No es cierto, pero que me da igual. Que esa partida se refiere, como quedaron nada más que 8.000 euros en el presupuesto prorrogado del 2016, quedaban 8.000 euros, pues la parte que se le dio a Visitación, y el resto es lo que ahora se lleva en el presupuesto, para terminar de pagarle los 48 o 46, no me puedo acordar de cuánto era la responsabilidad particular. Hacer la puntualización de que está en vía judicial, la compañía de seguro en principio llevó la responsabilidad, pero claro, el responsable es el ayuntamiento, entonces el ayuntamiento está como adelantando el pago, estamos haciendo el pago para que ahora sea el juzgado el que exija a la compañía de seguro el pago de esa cuantía hasta el límite de la cuantía que está ayuntamiento. ¿Quién ha sido el tramitador de ese expediente? No, ¿quién ha sido el tramitador? El tramitador del expediente, el instructor te refiero. Hay algo que llame la atención de que empezara por una pequeña cantidad de la indemnización que había que darle, sobre unos 5.000 euros, y hemos pasado a 48.000 euros. Yo no sabría decirte exactamente cuánto fue el informe que presentaron, la cuantía que yo sepa, no. Realmente habría que retomar el expediente. Es que por eso lo pedí hace unos meses. La manejadora me parece que reconocía o se reconocía. No, yo creo que un 80%. Habría que retomar el expediente, pero yo creo que coincide el informe. La responsabilidad patrimonial coincide con el informe de la ley. Si no recuerdo mal, porque luego también tuvo que pasar por el Consejo Consultivo, si no recuerdo mal, creo que sí, por la cuantía. Creo que empezó en bastante menos, porque en la alegación al presupuesto que tampoco me habéis facilitado de 2017 que presentó el secretario anterior, viene explicado muy bien ese tema, qué es lo que ha pasado con ese expediente. Más cosas, Salvador. Más cosas. Los intereses del FOMI los vamos a pagar ya, 86.500, gracias a la buena gestión del PSOE. Sí, eso ya sé que eso ya sube. 86.500 que tiramos a la basura. Sí, que sí, venga. A la basura. Que sobra. Sí, seguimos. Sí, que sí. A la basura. Que sí. Mira, Salvador, como no tienen ni idea de lo que está hablando. Sigue. ¿No se tiran a la basura 86.500 euros, Maricarmen? Sí, estás pagando los réditos que hubieras pagado si hubieras tenido que pagar el préstamo con un préstamo normal. No. Pero como eso a ti no se te mete en la cabeza, pues tampoco nos vamos a calentar mucho. ¿Por qué te vas a calentar? Tienes para pagar 10 años. 5 años de carencia para pagar 10 años y hubieras pagado 12.500 euros de intereses. Sí,
al 0,5 y nos ha costado 86.500. Salvador, te lo repito, sí, otra vez el FOMI. El FOMI, en principio, se pudo hacer lo que se pudo hacer. Lo que no se hizo, se devolvió. Y quedamos una parte, que de la parte que devolvimos, que tenemos que pagar una parte proporcional en relación como si nosotros hubiéramos hecho un préstamo personal. Claro, por tu mala gestión, Juan, pues ya está. ¿Y esto? Después, hay otra partida que sí nos ha alegrado, grandemente, que es el incremento de la emergencia social de 5.000 a lo, por lo que veo, 16.000 euros. Sí. No son 8, sino 16.000, ¿no? ¿Por una? Sí. Es que os lo he preguntado si estaba repetido o eran dos cosas. No, son dos cosas. Son diferentes. Que la emergencia social se incrementa a 16.000 euros. Son diferentes. Viene una partida que es los programas sociales de 5.500 euros y otra que es por el Ayuntamiento de Zújar, que se ha hecho una partida de ayuda social de 8.000 euros. Propia. Propia, de nuestro, del dinero del Ayuntamiento. De bolsillo. No, de bolsillo de dos. También nos alegra que se haya incluido una partida de cooperación al Sahara de 1.500 euros, aunque nos parece que habéis quedado un pelín corto. Podría haber sido algo más, pero haber sido un poquito más generoso. Se está preparando una campaña de incentivo para la gente de Nicolau, entre otras cosas. Me alegro, pero que también podía habernos aportado un poquito, un pelo más, no digo mucho más, pero hasta donde hubiera podido el Ayuntamiento, por ejemplo, rebajando los gastos protocolarios, por ejemplo, rebajando otras partidas, se podría haber subido un poquito más esta aportación. En este sentido, simplemente una puntualización. Primero, lo que hacemos es una previsión, como bien decíais por ahí, hace una previsión mínima. Ya sabéis que los capítulos, todos los capítulos y todas las partidas están conectadas unas con otras. En el caso de que en la ejecución del presupuesto de una partida a otra se pueda luego realizar, es decir, siempre estamos con la posibilidad de poder gastar algo más. Tampoco estamos hablando de una cifra importante. Lo que sí me gustaría hacer un llamamiento, no solamente la disposición del Ayuntamiento, sino también pues a la población, dado incluso pues que no solamente por la situación, sino porque etcétera, porque además nos han pedido, es decir, ya sabéis que estamos hermanados con una de las dairas de los campamentos, y eso es importante, pues que nos han pedido una serie de cosas, que eso es muy poca cosa, ya os lo digo, probablemente con 1.000 euros tengamos para eso, pero podríamos hacer alguna cosilla más, simple y llanamente. Que si nosotros somos capaces, o la corporación lo ve bien, de gastar un poquito más, siempre se puede, siempre que haya posibilidades de otras partidas. Ten en cuenta que los presupuestos, no solo en la partida esta, sino en cualquiera partida, es una previsión de gastos. Por eso hay una base de ejecución del presupuesto en la cual conecta cada una de las partidas del mismo capítulo para poder hacer las transferencias oportunas. E incluso si luego se ve necesario y esta corporación así lo ve, se puede hacer pues transferencia de capital de un capítulo a otro. Es decir, esto es simplemente una herramienta para poder trabajar este año económicamente. Por eso muchas veces cuando dices, vaya a gastar esto, no lo sabemos, lo mismo a lo mejor hasta nos gastamos más o nos gastamos menos. Todo dependerá de la gestión cuando acabe a 31 de diciembre. Gracias, Antonio. ¿Tenemos ya el proyecto de la depuradora, Juan? El proyecto de la depuradora está. Está ya el proyecto. Va en el terreno de que se pretende comprar por 120.000 euros alguna instalación de la depuradora. Perdona, que no te entendí. Si va alguna instalación de la depuradora en el terreno de la botica. Pues están en principio, por lo menos pasar por ahí puede ser que pase. Seguimos con la idea de comprar por 120.000. El tema de la modificación del colector, que la empresa pues vio prudente modificar el colector, y entonces ahí en principio habría una estación, una base, una estación de bombeo, no sé cómo se llama eso. Una estación de bombeo, una un base esta de elevación. Pero en el solar este que queréis comprar por 120.000 euros. En principio en el solar, en la parte de abajo del solar. O sea que el solar se queda afectado. ¿Qué edificio sociocultural vaya a construir? ¿Dónde? Por 30.000 euros. A ver, por 30.000 euros, ojalá. Por eso. Sí, ojalá, oye. Hombre, me imagino que es para empezar por dónde. Efectivamente, en principio, para empezar por el proyecto, licitar. No, el proyecto ya lo hemos hecho. El proyecto.
El proyecto de... A ver, tenemos una partida que son 50.000 euros para proyectos municipales. Y luego tenemos la construcción y equipamiento de edificios socioculturales, que tenemos 30.121 euros para, en principio, si con los 50.000 euros nos da para hacer el proyecto, pues lo destinamos directamente a obra. Si con los 50.000 euros en principio nos falta para hacer el proyecto, pues de aquí cogeríamos 10.000 o pondríamos 10.000 para poder terminar de hacer el proyecto. Esa es la composición. ¿Tenemos zona? Y en principio se está pensando en el tema del matadero, la parte que hay enfrente del instituto. ¿Cuántos metros tiene aquí? Pues si no recuerdo mal la ficha, ponían 498 metros. No, le faltaba unos metros para los 500 metros. 496 o 98, no me acuerdo exactamente. ¿Se ha comprado alguna finca allí? No. No. Bueno, la finca la que tiene el ayuntamiento. No tiene ya, que no se va a comprar ninguna finca de los colindantes. Sí que queríamos intentar comprar una finca que hay por debajo, para darle más anchura a lo que es hacer. A eso me refiero. A esa, pero no se ha comprado. Yo le llamé por teléfono a la gente que son de ahí, de no sé si de dónde, de Alicante, de donde fuera. Bueno, vamos casi a 80, y creo. Tiene allí un montón de metros y lo quiere como esa zona urbana, pues quiere un dineral. Entonces no sé si se podrá o no se podrá comprar, si no nos permite. Sería lo mejor que haríamos, ¿no? Porque se haría un edificio grande y quedarían también más anchura para poder hacer algo. Después hay otra partida de 12.500 euros que es para el proyecto de la Vía Verde. ¿Solamente proyecto o vamos a hacer algo más con la ejecución de obra? En principio, el proyecto de la Vía Verde es un proyecto que lo desarrolla la comunidad de municipios. En principio nosotros aportamos el gasto correspondiente a la cantidad de metros que tú tienes en tu término municipal en relación con el proyecto, ¿verdad? O sea, que lo que nosotros estamos pagando es el porcentaje que le toca a Zújar en relación a al kilometraje que tiene de Vía Verde. El proyecto incluye Baza, Zújar, Freyla y Canila. Canila, Baza, Zújar y Freyla. Y quedaría un... ¿Está redactado el proyecto? El proyecto, pues, me imagino que sí, bueno, lo estaba redactando Mancomunidad. Mancomunidad, ¿no? Yo creo que sí está terminado, me faltaban unos... No sé si era algún tipo de paso, que había ahí algún problemilla para distinguir si lo hacían con... No, la verdad que no te voy a decir, porque luego me puedo equivocar y luego no quiero que me corrija. El proyecto lo está haciendo Mancomunidad, cuando más pidió. Sí, pues tenemos que corregir. No, pues yo digo que como que no sé exactamente. Tiene lo que sepa. Y ahora mismo te digo que está desarrollando el proyecto Mancomunidad de Municipios, que en principio la línea se queda en el término municipal de. Pasado el término municipal de Baúl, me parece que corta en el. No. En el puente. En el puente dichoso, claro, de. Claro, llega hasta ahí, pero ese, es que pasar ese puente ahora habrá que hacer alguna instalación, alguna obra. Porque ya o pasas por debajo o pasas por arriba, no vas a cruzar la calle. A ver, en teoría yo entiendo que la Vía Verde tiene que continuar por el camino de camino del ferrocarril. Vale. ¿Cómo se actúa ya en el puente ese? Pues ya es lo que en principio no se incluye en ese. O sea que yo creo que llega hasta ahí, hasta la zona del Baúl, hasta el puente de cruce del barrio. Entonces la de Baza y la de Zújar no se unirían. Sí, se une. Caniles, Baza, sí, Zújar y Freyla. Que no está previsto pasar la carretera, cruzarla. En principio, si se pudiera, a ver, lo que no sé es si se pudiera hacer algún tipo de actuación en el puente que permita el paso, pues sí. Pero que eso está ahí en entredicho. Y ya por último, hemos visto que otro año y otro año más le damos 21.000 euros a la empresa concesionaria del agua. Eso es el equilibrio económico. Que pagamos. Eso es, y pagamos, le tenemos que dar 21.000 euros de equilibrio financiero. Sí. Es una otra de las cosas que podríamos recuperar y sería rentable para el pueblo. Salvador, en principio, sin ninguna duda. No solo económica, sino también socialmente. En todas las concesiones administrativas, el contrato de servicios públicos, existe una cosa que se llama equilibrio financiero. El equilibrio financiero se negocia con la empresa. Yo me he gastado, tú te has gastado, yo me he gastado más, tú me has gastado menos, y en principio se queda, oye, pues lo que yo tengo que pagarte o tengo que abonarte es esto. Porque en principio sabes que la parte correspondiente de la tasa que se paga por el recibo de basura a la Junta, en principio, eso en teoría lo está pagando la empresa. O sea, a partir de ese momento pues se van creando unos desajustes que se intentan regularizar. Este, en concreto, esto fue pues, una resolución, si no recuerdo mal, al 2016, que la empresa interpuso un recurso de contencioso administrativo contra el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pues negociando con la empresa, pues se llegó a este acuerdo.
que eran 21.400 euros del equilibrio económico hasta el 2016. Hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Qué había que pagarle? Que había que pagarle 21.400 euros. Pero seguimos. ¿Eh? Seguimos pagándole. ¿Has dicho que hasta 2016 o 18? El equilibrio económico hasta el 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016. El 17 y el 18 no se ha planteado todavía. Sí, está, por lo menos está presupuestado para el 18. Salvador, en el presupuesto de 2018 hay incluida una partida que se llama Equilibrio Económico Financiero Ciclo Agua y Alcantarillado. Arcímico 2014, 2015, 2016. Pero si todos los años le aportamos dinero a la empresa. Pues mira los presupuestos, a ver, si te dije que todos los años le aportamos dinero a la empresa, el equilibrio económico se paga cuando cuando el ayuntamiento entiende y se entiende con la empresa y dice, mira, pues sí tengo que pagarte la cantidad de X. No porque el árbitro te paga porque le guste más o le guste menos. ¿Me entiendes? Que el equilibrio económico financiero es equilibrio económico financiero de la concesión y evidentemente pues, lo suyo es negociar la parte que la empresa se supone que te pone al cubro. Hay cosas que entendemos que se pueden poner al cubro y cosas que entendemos que no se pueden poner al cubro. Entonces, pues si estoy de acuerdo, te pago y si no estoy de acuerdo, pues otro pago. Pues negociamos y renegociamos hasta que llegamos a un punto de mira, pues hasta aquí. Evidentemente, con el beneplácito de la intervención del ayuntamiento, que es la que nos autoriza el pago, evidentemente. Bueno, sometemos el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Azújar, plantilla de personal y base de ejecución a la consideración del Pleno. ¿Votos negativos? ¿Empezamos por los positivos o por los negativos? ¿Por dónde quieres empezar, Salvador? Dime. No, por donde tú digas, pero siempre. Bueno, que sea claro. Si no surge después la... Proyecto de presupuesto, plantilla y base de ejecución. ¿Votos a favor? ¿Voto en contra? Abstenciones no tenemos. Que por eso fue la equivocación que tuvimos en el otro pleno, porque al final nos aliamos y al final ya no... Por eso te he dicho, vamos a hacerlo siempre en el mismo orden. Por eso te digo. Que si quieres primero los negativos, pues empezamos con negativos. No, yo por eso que tampoco era cuestión de esto. Simón, que muchísimas gracias. Gracias, Simón. ¡Qué campaña! ¡Vaya! ¡Tu peso! Estamos en el punto número... En el punto número 4. Punto número 4. Prórroga el contrato de servicio de ayuda a domicilio y ayuda a la dependencia suscrito con el Cartín Sociedad Cooperativa Andaluza. Don Miguel Ángel Oliva González, titular y actuando en nombre de y representación de la empresa Negrati, pide que el contrato de dicha adjudicación termina el 2 de julio del 2018 y pide que se le renueve el contrato por el tiempo legal permitido según el pliego de condiciones administrativas. El informe de secretaría dice que se le puede dar el plazo de ese año legalmente, que se le puede hacer la renovación del contrato durante por un año, ¿vale? Maribel, lee lo de... El dictamen de la Comisión de Hacienda. Prórroga del contrato del servicio de ayuda a domicilio y de la dependencia con Negratín, Sociedad Cooperativa Andaluza. Con la concejal Rosario Moreno procede a dar lectura a la solicitud de informe de secretaría. Se pregunta por parte del concejal José Raúl si se puede prorrogar el contrato si denuncia a esta empresa. Le responde la secretaria accidental que se debería presentar por escrito dichas cuestiones para poder solicitar informe a los servicios de asistencia municipio de Diputación para prorrogar el contrato se debe justificar previamente el cumplimiento de los requisitos iniciales de contratación.
Señala Salvador Moreno que entonces hoy no se podrá aprobar dicha prórroga, ya que remitió un documento, donde existen deudas a la Seguridad Social. Lo correcto sería, añade, que presentase un certificado de tal corriente con la Seguridad Social y Hacienda. El alcalde señala que el servicio de ayuda a domicilio no puede quedarse sin servicio. Señala el alcalde que hay un principio de acuerdo con los trabajadores y que se ha iniciado un procedimiento para liquidar la deuda. Sometida a votación la prórroga de un año, si bien debe de presentar antes de la firma de dicha prórroga la documentación que legalmente se estipule, hay votos a favor. 4 correspondientes a los concejales del PP, PSOE, Izquierda Unida Los Verdes, votos en contra, 2 pertenecientes a Gente de Zújar. Antonio González señala que la licitación de este servicio requiere planificación, estudio e informe, tales como el de viabilidad, y el servicio no puede suspenderse. Está, yo creo que está suficientemente discutido. ¿Queréis tratarlo? No, no, me gustaría decir una cosilla. Pues a tiempo está. Nos ha llamado la atención desde el último pleno, cuando leímos nuestra moción sobre la recuperación de los servicios públicos, que molestarais tanto y os dierais tan aludidos porque habláramos en términos generales de las empresas amigas a las que se le dan las concesiones. Sí, bueno, pero si no por el nombre y apellido, parece ser que somos todos, ¿sabes? Pues en Zújar no hay más. No hay más que ver a quién se le dan la prórroga de estas concesiones. Y vamos a contar. La recogida de residuos sólidos urbanos a la pareja o cónyuge de la secretaria local del PSOE. La limpieza de edificios públicos a la pareja o al cónyuge de la secretaria local del PSOE. La ley de la dependencia. Los 3 miembros de la cooperativa están relacionados con familiarmente con el alcalde. Puede ser su cuñada, ¿sí?, el marido de la prima. Y el ciclo integral del agua, que a mí, esta empresa pertenece o es participada por Rivera, que además es encargado de relaciones institucionales de la empresa, que fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, candidato a la alcaldía de Granada por el PSOE y presidente del Parlamento Andaluz por el PSOE. Esta concesión se le dio en su momento por más de 25 años. Todas estas concesiones han sido adjudicadas a empresas y personas muy afines al Partido Socialista Obrero Español y a sus familiares. Salvador, te rogaría que cuando dijeras cosas que fueran ciertas. El contrato del agua, si no recuerdo mal, son 15 años. 15, lo corrijo, perdón, son 15 años. Vale, ves tú cómo tampoco cuesta trabajo y mira. En relación a lo que tú intentas verter un poco, perdóname la expresión, un poquito de mierda en relación con la gente que se supone que está detrás del alcalde. Cuando se hace un contrato de un servicio público, se hace una adjudicación. Y para eso hacemos un pliego de condiciones, hacemos unos criterios, damos un plazo de presentación de instancias y se hace una mesa de contratación. Entonces, en la mesa de contratación, por hecho y por derecho, está el secretario de la corporación, están los miembros de la oposición y están los miembros del gobierno. Entonces, ¿me quieres tú a mí decir ahora que viene que el contrato de ayuda a domicilio puede ser que haya relación familiar con el alcalde? Nosotros no somos mal pensados, Juanjo, pero... No, que va, si no somos mal pensados, ahí ya va la hostia y ahora la repartes tú un motín de la gana. No, señor, mire usted, por eso cuando... Y vuestro impedimento de no recuperar esos servicios, déjame un segundo, tiene que ver con estas cosas. Déjame un segundo, a ver, Salvador, te hemos comentado en el... Pues yo digo que, de verdad, compañero, me estoy planteando el tema de las comisiones, que yo no sé realmente para qué vale. Yo ya... Porque hace una hora y media, luego resulta que aquí no reza absolutamente por nada... Pero como reglamento orgánico no lo permite, no las podemos quitar. Tiene que ser como el acuerdo del pleno. Pero mira que te digo, Salvador. Claro que podéis quitarla. Salvador, en principio. Sí, que en tu moción, cuando tú das por hecho que hay algunos ayuntamientos que el tema de los servicios públicos, de las contrataciones, que pueda haber beneficiado. ¿Tú me quieres explicar a mí si te estás refiriendo expresamente a que si el ayuntamiento de Zújar o el alcalde del ayuntamiento de Zújar, si fuera Antonio, si fuera yo, hemos recibido algún, lo dejo en interrogación, de alguna de las empresas que se ha adjudicado aquí en el Ayuntamiento de Zújar? Es que quiero que me lo haga expreso.
No, perdóname, Salvador, que me lo haga expreso. Si tienes alguna comunicación, si tienes algún indicio de que el Ayuntamiento de Zújar o bien el alcalde de Zújar ha recibido alguna dádiva de alguna empresa de las que hoy son adjudicatarias del servicio público, te ruego que lo presentes en el órgano pleno, en el Ayuntamiento, porque es que si no, da la sensación de que aquí todos funcionamos como nos da la red de ganas, y eso no es así. Entonces, que a ti te puede beneficiar esa mierda que estás soltando, y con perdón de la expresión. Pero si no tienes si no tienes prueba, me lo demuestras con una denuncia. Juanjo, y me lo demuestras con testigos. Que el Ayuntamiento se ha dejado beneficiar por alguno de los contratos de servicio público. Y te lo exulto ya, hoy. Sí, has dicho eso. No. Sí, está grabado. Lo vamos a ver. Entonces, ya está bien, Salvador. He dicho que para hacer una adjudicación de un servicio público hay un pliego de condiciones. Hay una base, hay un periodo donde la gente presenta la documentación y hay una mesa de contratación. Ya está bien, hombre. Ya está bien de que el Ayuntamiento tarde a los contratos. Si en el contrato que hicimos de limpieza se presentó la gente que tuvo que presentarse, se presentara Penganico, Fulanico, Penganito, el que quiera, que para eso es libre, cuando cumple todos los condicionantes y demuestra lo que tenga que demostrar en la base. Entonces, ya está bien, ¿eh? Ya está bien de ponernos, de mangunearlo, de que somos unos hipócritas, de que somos unos corruptos. Pero, a ver, Salvador, que yo es que ya me estoy atando de verdad. ¿Eh? Banco, que mira, que yo, que mira, que de verdad que yo sigo teniendo mi casa, que sigo teniendo mi coche, y que yo sepa no tengo por ahí nada escondido. Si lo encuentras, por favor, te rogaría que lo presentara aquí en el pelo ya. Que ya está bien, hombre. Banco, perdona. Con el tema ¿He dicho alguna mentira? Pero, Salvador, yo creo que ante la duda lo más sano es llevarnos a los juzgados. Pero no, si es la corrupción. Estoy diciendo que es muy casual que dos de las personas sean las que se miran. Yo no sé de quién es el balcón, pero cuando pasé se me cayó la maceta tiene que ser tuya. Con blanco y en botella. No pasó por ahí. Si tienes alguna prueba, lo demuestras. Otra cosa. Te hemos comentado en la Comisión de Hacienda el tema del servicio y el domicilio. Podemos tener una opción. Que es que el ayuntamiento, y además te lo hemos explicado sencillamente, que el ayuntamiento de sus fondos propios pague el coordinador de servicios de ayuda a domicilio de los fondos propios del ayuntamiento. Y a Simón, que ya se ha ido, pues mire usted, como tenemos que soportar 26 nóminas más de trabajadoras, pues en vez de ser 17.480, oye Simón, 26 nóminas mensuales todos los meses, ¿qué nos supone? Pues mira, ayuntamiento, alcalde, esto te supone 6.400 euros más al año. Vale, pues ya tenemos 6.400 euros más al año, más la parte correspondiente de la coordinadora de ayuda a domicilio. Pues, ve sumando. Y eso no lo podemos detraer de los fondos que nos manda Diputación para la ayuda a domicilio. Entonces eso, plantéatelo, haz tu número. Porque mucho vamos a remunicipalizar los servicios, pero siempre y cuando el vecino de Zújar no tenga que grabarse más en esos servicios que estamos recuperando. Y es mi opinión, te estoy dando mi opinión como ayuntamiento. La nuestra ya la conoces. Entonces, por eso yo lo sé que la conozco. Por eso, también en el caso de remunicipalización, si el ayuntamiento no puede sostener esos cargos, está la vía de que las auxiliares se hicieran autónomas, pero también conlleva su desventaja. No tendrían derecho a paro, no tendrían. ¿Cómo se cubrirían vacaciones? ¿Cómo se cubrirían bajas? Sí, no se conocen muchas. Entonces se tiene que estudiar muy exhaustivamente. Puede ser una cooperativa de las trabajadoras, puede ser una empresa municipal, pueden ser mil cosas. Por eso he dicho arriba que tenemos Salvador, que estudiarlo. Perdóname, que vosotros empresa, lo vais a probar, eso está claro. Empresa municipal, estamos en las mismas condiciones. No puede traer fondos de la ayuda a domicilio para ese tipo de cosas. Bueno, pues que lo lleve directamente al ayuntamiento. Salvador, en el tono incluso en el que se aprobó la moción en el pasado pleno, nosotros volvemos a remarcar que es muy importante hacer dos cosas, dos mecanismos, son muy importantes. El primero es realizar un estudio de viabilidad real, es decir, tenemos que ver cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades que se tienen para precisamente no caer en ninguna cosa que venga en detrimento, sino que el servicio se mantenga mínimamente, si puede ser mejorado con calidad, y sobre todo ver cuál va a ser el costo, no solamente el costo económico, sino de recursos. Hay que estudiarlo, y eso no se estudia en un día, ni en 15, ni en 20 probablemente.
Y otra cosa que hay que hacer es planificar muy bien esa transición. Lo que no se puede hacer, porque eso está muy bien, lo dije la otra vez, como eslogan queda estupendamente, pero lo que no se puede hacer en ningún caso, desde mi punto de vista, es precisamente cortar y empezar de cualquier manera, porque primero tenemos que prepararnos. Y no dicho solamente por mí, sino además por nuestros propios personal funcionario que tenemos en el ayuntamiento y que ya lo he dicho varias veces. Con lo cual, como bien ha dicho Juanjo, nosotros tenemos ahora mismo que responder a una situación. La situación es la siguiente: el día a primeros de julio vence el contrato y la forma y la posibilidad de mantener el servicio que hasta ahora, hasta el momento, con los inconvenientes y con los y con las cuestiones que haya habido, están, pues creo que es la mejor forma. No obstante, no solamente es la mejor forma para mantener, que es solamente un año, y los que se puede trabajar, ya te he dicho, Salvador, que cuando quiera estamos abiertos a poder discutir y a estudiar. Pero no solamente tenemos eso, sino que además tenemos que seguir los pliegos de condiciones y la legalidad. Y habrá que seguir con toda la documentación, habrá que exigir la documentación que se estime oportuno dentro de lo que marcan tanto los pliegos como la legislación. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos ahora mismo mantener el servicio y mantener el servicio al menos en la misma calidad. Al menos. Yo, si no tenéis, pues pasaríamos a la votación. Voto, prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio, ayuda a dependencia, suscrito con Negratín S.C.A. En principio se hace la prórroga, según establece el pliego y el informe de secretaría, de un año, que es lo que establece el pliego. ¿No, Maribel? Uh-huh. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No hay. El siguiente punto de orden del día es el quinto. Quinto, prórroga del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y otras actuaciones, suscrito con Tomás Martínez de la Torre. Aquí pasa lo mismo. Tomás Martínez de la Torre, con domicilio en calle Virgen de Fátima, expone que, siendo el adjudicatario del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mobiliario y todo tipo de enseres de uso doméstico, limpieza de parques y mantenimiento de jardines, estando próximo el vencimiento del contrato el día 6 del 10 de 2018, según lo establecido en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares, solicita que se proceda a la renovación de dicho contrato por el tiempo legal permitido y que se resuelva por el órgano de contratación correspondiente. El contrato de recogida de basura y de enseres y todo esto tiene la misma... También se puede hacer por el tiempo permitido por la ley y ya está, el único que... Maribel, de lo de... Al dictamen de la Comisión de Hacienda. Prórroga del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, en nombre de Tomás Martínez de la Torre. El concejal Salvador Moreno pregunta por el tiempo de prórroga. Antes del día 7, señala el alcalde, hay que pronunciarse sobre la prórroga y establece que hay que pedir un informe económico financiero a Diputación. Sometido a votación la prórroga del contrato a Tomás Martínez de la Torre, siempre y cuando presente la documentación que legalmente deba presentar y el informe económico financiero de Diputación de Granada. Voto a favor, 4, PSOE, PP, Izquierda Unida de los Verdes, y voto en contra, 2, de Gente de Zújar. ¿Queréis tomar la palabra? Yo vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué plazo se le va a prorrogar? Necesitamos saber el plazo que se le va a prorrogar para poder mostrar una opinión, si es un año una cosa, si son 10 años es otra. El plazo, el que esté por ley, el que diga la ley que tiene que hacer, ya está, según el informe. Te hemos dicho antes igual. En la Comisión de Hacienda. En principio, el ayuntamiento, ante el requerimiento del concesionario de prórroga del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el ayuntamiento, te lo hemos explicado, puede hacer dos cosas. O no hacer nada, y que su instancia, que pase el tiempo correspondiente y se entienda prorrogado,
ya sería cuestiones de litigio, si se entiende o no se entiende, lo que sea, o decir, mira, que puede pasar, que puede pasar, Raúl, que no pasa nada, que puede pasar. Yo por eso no me bajo el teléfono. En principio, ya se me ha ido el hilo. Ah, que podemos hacer dos cosas. O hacerle de nuestro capo un sallo y dejar que tal, y luego nos iríamos a procedimiento administrativo, supuestamente, porque, oye, como no me has dicho nada, yo entiendo que el contrato se ha prorrogado durante los 10 años y como tal, bueno, entonces tenemos el problema. O tenemos otra opción. Ante la presentación del escrito del concesionario que quiere la prórroga del servicio en relación con el tiempo legal permitido que se estipule por el orden de contratación correspondiente, pues hemos entendido, vale. Si le podemos hacer la siguiente correspondencia. Mire usted, en principio entendemos que procede la prórroga del servicio de ayuda del contrato de residuos sólidos urbanos, pero para el establecimiento de qué periodo es el que en teoría tenemos que prorrogar, según Alicia, que es la nueva secretaria que tomará posesión cuando la Junta así lo estime conveniente, bueno, cuando haga el nombramiento, aporte, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio económico financiero real que lo haga Diputación con toda la garantía jurídica, con toda la documentación que nos presente? Y cuando tengamos ese documento encima de la mesa, porque mira, pueden pasar tres cosas. Que ante el informe económico de la concesión no se pueda hacer la prórroga. Que se estipule la prórroga en correlación, pues mire usted, como mucho tal, pues puede ser un año o que se vaya a 4 o 5 años. Dependiendo del informe económico que nos envíe Diputación, es cuando la corporación, me refiero a la corporación, al ayuntamiento, no los seis equipos, las seis personas que formamos el gobierno, se supone que hay que tomarlo en consideración y en pleno. Tomaremos la decisión de, en relación con el informe que nos presente el secretario interventor, en este caso el secretario interventor, en relación con el periodo que podemos prorrogar. Esas son las consideraciones y así lo hemos estipulado y lo hemos presentado a la Comisión de Hacienda, y es lo que en principio bajamos aquí. Que el ayuntamiento entienda que se hace la correspondiente toma en consideración de la prórroga del contrato, pero que el tiempo estipulado de prórroga del contrato queda supeditado a el informe económico financiero de la presente Diputación y a lo que la corporación en ese momento determinado entienda y pueda hacer. Te has quedado sin pila. Entonces, Salvador, yo no lo veo ningún disparate, no lo veo ninguna cosa de decidir, y no quiero reiterarme lo que te he dicho antes, que si el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos lo lleva, ¿quién lo lleva? Pues lo lleva porque en su momento determinado hizo un pliego, o sea, asumió un pliego de condiciones, asumió las características de contrato y hizo un desarrollo. Entonces, yo entiendo que cualquier persona que está en Zújar, que tiene opción de presentarse pues a un trabajo del ayuntamiento, a una licitación del ayuntamiento, pues tiene perfecto derecho, no porque sea fulanico, porque sea menganito o porque sea primo de perenganito. Entonces yo por eso, cuando se hacen los contratos, cuando se hacen los pliegos, cuando se hace el requerimiento a personas de este municipio para que si pueden hagan un contrato de servicio al ayuntamiento, yo creo que ahí, por lo menos desde mi punto de vista, no estamos buscando beneficios personales, estamos buscando beneficios para el propio ayuntamiento y para los propios vecinos, que son a los que estamos aquí representando. Tiene toda la razón, pero es muy casual. De todas formas, en el pliego de cláusulas de la limpieza de edificios públicos, ¿no?, de la recogida de residuos sólidos urbanos, hay un apartado que dice: el plazo de duración de este contrato será de 10 años, contado a partir de la fecha en que se inicie la prestación del servicio, prorrogable anualmente por otros 10, previo acuerdo de las partes. Quiere decir que lo vamos a prorrogar por 10 años. No te ha entrado. Yo sí me he enterado. No te ha entrado, Salvador. Lo que sometemos a la consideración del Pleno es la siguiente propuesta. El Ayuntamiento de Zújar, ante el requerimiento del concesionario de recogida de basura de fecha 15 de junio de 2018, entiende que según el informe jurídico, el informe de Secretaría, se puede optar
a la prórroga del contrato. No obstante, entendemos que el ayuntamiento va a esperar a determinar el periodo en que se prorroga dependiendo del informe económico que nos aporte Diputación y ya la propia secretaria interventora que estará incorporada. Eso es lo que sometemos a votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? No hay abstenciones. Pues señoras y señores, que gane España esta noche. Se termina el pleno. Gracias.